Bueno, hoy día el general Yáñez reconoce en su entrevista que aparece en el diario La Tercera que el 67% de los carabineros, cosa que ya sabíamos antes por un general de carabineros el año pasado, que dijo que tenían que tomar decisiones, ¿no? O protegen a personas, a las personas que habitan la Araucanía, o se dedican a proteger las forestales. Y hoy día el general Yáñez reconoce, en la última pregunta, que el 67% de sus efectivos están protegiendo forestales y predios, predios que no son de las forestales. Y hace un llamado al Ministerio Público, exacto, ¿no? Porque ellos lo hacen por órdenes judiciales. Entonces estamos en un problema aquí. Usted no me ha contestado la pregunta, yo entiendo que es difícil que me la conteste, pero entramos a otro periodo, entramos a otra situación, una situación mucho más beligerante en que hay una cantidad de habitantes de la Araucanía que quedan en un terreno de nadie. Porque tal como usted decía, disculpe, tal como usted decía, hoy tenemos a carabineros protegiendo forestales y fundos, a miembros del pueblo mapuche contratados por las forestales, sí, como guardias pretorianas de esos sitios. O sea, en estos minutos, y carabineros de origen mapuche o mapuche. Estamos en un problema en que a ustedes lo están también situando en un conflicto al interior. Es que eso es un tema político. Todo es político. Eso es un tema político porque hoy día las promesas, digamos, de campaña, de asumir de una manera distinta el llamado conflicto, porque nosotros más bien disputarle las tierras a las forestales, en eso estamos nosotros como organización. Ahí bien se explicaba de cuál era. Yo ahí dentro, digamos, del rol que me compete dentro de la organización, a mí es un rol más de carácter, digamos, espiritual, religioso, ese mi rol, digamos. Esa es la función de la organización. Esta es la otra arista que vamos reconstruyendo, digamos, los espacios para reconstruir el mundo mapuche dentro de esos espacios que vamos logrando controlar. Pero, Lonco, ¿cómo no va a ser posible conversar? ¿Cómo no va a ser posible dialogar? ¿Cómo se cortan todos los puentes y que la violencia... A 14 días de instalado el gobierno. ¿Cómo puede ser que la violencia sea el único camino posible para enfrentarse a este nuevo gobierno? Nosotros no hemos instalado la violencia en las comunidades. Nosotros, de hecho, nacimos y vivimos en ese espacio. La violencia siempre ha venido de parte del Estado hacia nosotros, de distintas formas. Hoy día... Piñera tenía 20 carros blindados en su tiempo, lo sumaron los 40, los 20 más que eran los militares, y hoy día tenemos los 20 más tenemos 40 Lonco, carros blindados. Usted conoce, o sea, la cambió violencia, la estrategia nomás. Usted la conoce en carne propia. Sí. Usted fue a declarar incluso, ¿no es así? A declarar Usted fue a declarar a una comisión internacional, a una corte internacional. Cuéntenos, quiero que le cuente a la gente que nos está viendo en sus casas hoy día y que está preocupada, está profundamente inquieta por una situación que ha ido escalando. Cuéntele, ¿qué violencia es la que conoció y qué fue a denunciar? Bueno, mi padre, esto es un caso que se llevó, en el caso de la comunidad y de mi familia, en este caso mi padre, quien falleció. Llevamos este caso porque mi padre lo acusaron de haber quemado una casa de un particular, de un fundo, y lo acusaron por la responsabilidad política que le cabía a él dentro de la comunidad. ¿Ya? Y estuvo 5 años, digamos, acusado por la ley antiterrorista, y 5 años preso en la época del Lago. ¿Ya? Un gobierno socialista. Entonces esto no ha cambiado. Tenemos gobierno no hay socialista, entre el... de derecha, no ha cambiado, digamos, la forma. Bueno, más bien, en todos los gobiernos han habido asesinatos
de nuestra... Pero de, usted fue a la corte, entonces, ¿qué fue lo que fue denunció en la corte? Denunciamos que, la, digamos, que el Estado había encarcelado injustamente a un lonco que no tuvo nada que ver con los hechos que había, que lo habían responsabilizado en ese momento. Que su padre era inocente. Inocente. ¿Y qué determinó la corte? Falló a favor del, de mi padre y de otras siete personas más, Peña y Lamín, que también fueron acusados en esos tiempos. Lonco, sabemos, porque está documentado, ¿no? En registros judiciales han existido montajes efectivamente contra el pueblo mapuche, han habido víctimas fatales por parte del pueblo mapuche, han habido víctimas fatales también por personas que no son mapuche, y la violencia ha ido incrementando, es un dato de la causa, ¿no? Si no es con Monsalve, con el subsecretario Monsalve, ustedes dicen en su comunicado que no están dispuestos a dialogar. Usted dice por la trayectoria que tiene y por su cercanía con el ex subsecretario Alewi. Por su cercanía con el director de Carabineros. Y por su cercanía con el... Exacto. Porque el verdadero responsable, el gran responsable en la Operación Huracán, es el general Bruno Villalobo, que era director general y que no ha sido procesado. Y que está libre hoy día, puede pasearse por todo el país. Uh-huh. Sin que haya sido desde está procesado por asuntos de dinero, no por... No, y no está por procesado por corrupción. Uh-huh. Pero, Lonco, en la CAM, ¿están dispuestos al diálogo político con el nuevo gobierno, por ejemplo, con la ministra Isquiasiche, o, como lo dijeron en su minuto, la autoridad de Temucuicuy? Ellos dijeron, nosotros estamos dispuestos a dialogar con el presidente Gabriel Boric. Se lo pregunto porque, con todos los antecedentes de la causa y toda la violencia que ha existido y que efectivamente está acreditada, estamos en un nuevo gobierno que ha insistido en que ellos quieren dialogar y dar una solución política. ¿La CAM está disponible para ese diálogo político o no? Mira, eso, aquí somos... Nosotros somos la cabeza de una organización, entonces, todo esto se hace en la discusión en las comunidades. Se baja la discusión en las comunidades y puede... Tal vez puede variar en el próximo tragún, tal vez puede variar esta disposición. No lo sabemos, pero en este momento no están las garantías, digamos, de que nosotros podamos sentarlo con ningún representante. ¿Qué falta? Del... Claro, ¿cuáles son esas garantías para que ustedes estén dispuestos a sentarse? Sí. ¿Qué están pidiendo ustedes? A ver, nosotros lo hemos planteado de la siguiente manera. Cuando los mapuches ponen los temas que son de interés nuestro como mapuche, los gobiernos no son capaces, digamos, de abordarlo. ¿Y cuáles son esos temas? De abordarlo, por ejemplo. Porque a ver, todos los gobiernos no quieren hablar con aquello que le debata sus temas. Y nosotros, como CAMP, somos los que le debatimos los temas y lo que le decimos las cosas. Le decimos las cosas en su cara. ¿Cuáles son los temas en conflicto? ¿Cuáles son los temas que el gobierno... Dicho aquí, si existe la capacidad política de abordar los temas, por ejemplo, el territorio. ¿Quién es el dueño del territorio? Un tema. ¿Ustedes están pidiendo la expulsión de las forestales? Exactamente. ¿Eso es lo que quieren? La expulsión de las forestales, pero también el latifundio que también fue parte del despojo de nuestra gente... O sea, forestales y grandes propietarios de tierra. Exacto. De la Araucanía. Pero hoy día no hay ninguna respuesta frente a eso. ¿Y si el gobierno nadie ha sido capaz de responder a esas dos grandes propuestas? ¿Y si el gobierno pone esa posibilidad sobre la mesa, no se cierra esa posibilidad, la CAM estaría dispuesta a sentarse a dialogar con el actual gobierno? Tenemos que volverlo a evaluar. ¿Ustedes esperarían esa señal? Tenemos que volver a evaluar con nuestra gente, la gente que son las comunidades, que son parte de la militancia y la gente que son parte de la organización.